Sigue este momento, ya sabéis que hemos visto ya a los 15 participantes de la gala Drag Queen de este carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Antes de conocer quién será el nuevo drag, vamos a despedir como se merece a quien tiene hoy la corona, la banda, el cetro y todos los atributos dignos del ganador del carnaval 2008, patrocinado por Fun Grow, Drag Orión. Just touch me till I can get my satisfaction. 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 Push me and then just hurt me till I can get my satisfaction. 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 It's all about house music. Listen, children, I'm gonna tell you about this thing called house music. Like my boy Eddie told you, it's a spiritual thing. Yes, it is. But I'm here to tell you more of what house music means to me. House music is a healer. Listen. Muchas gracias, caballeros. Muchísimas gracias, Drag Orión. Nunca en mi vida me imaginé que iba a ser tan alto. Oye, mil gracias por este momento. Plataformas puestas. Equilibrio sostenido. Me estoy agarrando del culo del Drag Orión porque de otra manera me caería al escenario. Pero sin embargo, Drag Orión, vamos a avanzar dos pasos a ver si lo consigo, ¿vale? Uno, dos, tres, cuatro, cinco.
esa misma cuenta atrás la vamos a hacer para informaros que vamos a cerrar las líneas de votación con la ayuda de nuestro maestro organista. Maestro organista, está allí. Orión, ¿estás bien? ¿Tranquilo? Muy tranquilo. Vamos a hacer la cuenta atrás. Despacito y del 5 al 1. 5. 4. 3. 2. 1. Línea cerrada. Ahora un momento. Colocado en estas plataformas, voy a andar, vamos a hacernos un pasadillo. ¿Te parece? Un momento, caballeros, no se vayan muy lejos. Nunca una persona estuvo tan asustado en un escenario. Lo hemos conseguido, lo hemos conseguido. Por favor, Dragorión, quédate acá, porque este momento solo se puede vivir aquí en el carnaval, en la gala Drag Queen del Carnaval de las Palmas de Gran Canaria 2009. Tú y yo vamos a presentar a esa mujer extraordinaria antes de comenzar las votaciones. Vamos a recibirla de nuevo. Es que me hace